que se vayan cualificando cada vez mejor. Yo sé que a ustedes les sobra mucho tiempo. Lo que pasa es que ustedes aquí me hicieron caritas, pero les sobra tiempo, es porque a veces el tiempo lo invertimos mal invertido y en cosas que no producen nada. Y ustedes ahorita que tienen la mente despejada y que tienen ánimo, que tienen la fuerza, que tienen la energía, tienen que hacer ese esfuerzo también, porque no hay nada en la vida que no amerite un buen sacrificio. Las cosas no llegan así porque sí, no llegan gratis, no llegan fáciles. Todo amerita un gran sacrificio. Y ustedes tienen que apuntarle al sacrificio, porque no van a llegar a ser grandes profesionales de la noche a la mañana y así porque sí. Y no se preocupen, porque tampoco en eso las instituciones del Estado no los va a cargar. No les va a poner todo así para que se hagan profesionales de la noche a la mañana. Los vamos a acompañar en el sacrificio. Les vamos a ayudar a dar luces para que ustedes se encaucen, para que ustedes tengan metas claras, para que ustedes vocacionalmente exploren qué es lo que les gusta, qué es lo que saben hacer, cómo quieren concretar su proyecto de vida, que no está en las ilusiones que ofrece la ciudad, está en el territorio y su realidad. Ustedes tienen un potencial gigantesco y desde allá, qué bueno que ustedes cuando piensen en la universidad, es porque la universidad está en su casa, está en su pueblo, está cerca de donde usted está, y usted no tiene que empezar una migración, empezar una peregrinación hacia otros lugares, hacia las ciudades, para que vengan a buscar lo que no se les ha perdido, sino que ustedes puedan ser unos profesionales de alta calidad, formados desde el territorio, formados para su territorio, para que su territorio sea grande, sea próspero. Eso está en manos de ustedes. Y por eso nosotros nos vamos a acompañar de parte de la Fundación Universitaria Católica del Norte. A nosotros nos han invitado a acompañar, porque nuestra experticia está en la formación, básicamente en las nuevas tecnologías. La Universidad Católica es la primera universidad en modalidad virtual del país. Hace 22 años, cuando no estaba todavía acabado de inventar el internet, nosotros nos arriesgamos y lo hicimos. ¿Por qué? No por tener lo último en moda, sino porque vimos en las nuevas tecnologías una oportunidad grandísima para llegar al territorio, a las personas, para evitar que ellas se desplacen, para que ellas tuvieran posibilidades de inclusión en el sistema educativo. En eso hemos venido trabajando todo ese tiempo, pero esa modalidad también nos hizo que nosotros cogiéramos una madurez, que tuviéramos una experticia en el uso de las nuevas tecnologías. Y es lo que nosotros le vamos a acompañar a ustedes en estos 16 municipios, a estos 1000 estudiantes, que parece que de pronto pueden ser hasta más. Estamos tratando de cubrir lo que más podamos para que ustedes también tengan esta competencia en el uso de las nuevas tecnologías, que ustedes sean unos buenos, excelentes ciudadanos digitales, que desde donde ustedes estén se puedan comunicar con el mundo entero, pero que empiecen a desarrollar unas competencias nuevas. Hoy estamos en una preocupación en las universidades que nos están pidiendo que pensemos en las profesiones del futuro, lo que todavía no existe, lo que va a suceder en el futuro. Y las grandes profesiones, las que más gente van a necesitar en el futuro, son profesiones que están basadas en tecnología, en el uso de las nuevas tecnologías. No se trata, yo sé que ustedes son unos magos manejando sus smartphones, pero eso no es suficiente. Hay que ponerle sentido. Hoy hablamos de grandes temas que tenemos que apropiar, como la Big Data, el Machine Learning, la inteligencia artificial. ¿Cómo nos estamos preparando para eso? Y eso empieza por hacer un buen uso, por tener un buen conocimiento sobre las herramientas digitales, sobre las nuevas tecnologías. Ese es el componente que nosotros, en el que nosotros les vamos a acompañar, y esperamos que eso les ayude a ustedes para que sean unos excelentes ciudadanos y para que muy pronto, ahorita en unos mesecitos, puedan emprender sus carreras universitarias con las mejores competencias que puedan tener, y así evitar nosotros la deserción. Así que bienvenidos, muchas gracias, y en buena hora este proyecto Soñar es que nos involucra a todos.